Sonido, 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 sonido. Laura, diré Juana, desactiva la cámara. Buenos días. Buenos días. Buenos días. Buenos días. Buenos días, Inge. Buenos días a todos. Buenos días a todos. Bueno, por favor, los chicos que faltan por foto, ahí voy a grabar, me está grabando. Los chicos que faltan por foto, por favor, me colocan su fotico. Ok. Inge, ya no sé qué pasa, pero yo ya la puse en soporte de Zoom, pero no me sale. Colóquenle ahí. Ah, ahorita no puedes colocarle otra, sí. Sí, o sea, en soporte, en Zoom, tiene una foto, pero no me sale acá cuando sale la videollamada. Lo mismo, trata, profe. Trata de volver. Pasaba algo parecido y lo que hice fue iniciar sesión como tal en la aplicación de Zoom. Y ahí pues ya me aparecía la foto. Ah, iniciar sesión con la aplicación. Vale. Ok. Ah, es que los otros están entrando directamente por la plataforma, ¿cierto? Por salón. Sí, profe. María Fernanda, ¿y cuál es la otra forma en que ellos de pronto entraron? Pues es que a mí siempre me pasa que entro pues por la plataforma normal, elijo el salón. Y cuando ingreso, me aparece el nombre. Entonces, yo lo que hago es ahí en el icono de la aplicación, le doy clic derecho. Y directamente. Iniciar Zoom. Y ya ahí me aparece, pues, para iniciar sesión con Google. Y ya inicio, pues, con el correo institucional. Y es donde tengo, pues, configurado con la foto. Y ya ahí me aparece la foto. Ok. Bueno. Ok. 25, 27. Bueno, chicos. Bueno, les cuento que para más provecho del uso de la tecnología, me compré una pizarra digital. Y ayer estuve probándola, pero no en clase, sino como cacharreándola con la aplicación y todo.
¿Y qué? Y bueno, ahí toca entre el mouse y el lápiz. Como esté configurado, entonces, bueno, espero que no tengamos inconvenientes de nada. Listo, chicos, voy a abrir aquí el... voy a abrir acá. La pizarra. Ah, no, el OneNote. Ok, ya abrí el OneNote. Ok, los anexos, está acá esto. El cálculo de errores. Ok. Con la fecha de hoy. Bueno, vamos a compartir pantalla. A ver cómo nos va. ¿Todo bien? ¿Están viendo una pizarra en blanco? Sí, señora. Bueno, entonces vamos a ver cómo funciona esto. Sí, señor, ahí se ve. Ahí sí, se señora. Ve. Bueno, entonces... Profe, qué pena que si sí podrías dejar ingresar a Alex. Y sí, este grupo es grandísimo. Este es como de 30 y pico personas. Claro, ahora sí ya. Creo que ya no falta sino uno. ¿Faltaría alguien? Yo creo que ya no. No me parece. Voy a estar pendiente acá más, sin embargo. Ok, yo creo que ya estamos. Son como 31 o 32 personas. Debe faltar una persona. Bueno, chicos, entonces, el tema que estábamos viendo en la clase pasada. A ver, espérame un segundito porque una cosa es el borrador. Ahora sí creo que sí. Ajá. Eran los errores, ¿sí o no? Entonces, vimos, ¿se acuerdan la notación científica? Por sí, fin necesito sí, que participe. Ok. ¿Por qué hablamos de errores en métodos numéricos? Cuénteme. Porque cuando nosotros trabajamos métodos numéricos, lo que hacemos es tratar de llegar a una solución aproximante o aproximada para un problema. Porque hay momentos de la vida donde nos meten un problema analítico, o sea, de solucionar una ecuación y mover términos y despejar con varias fórmulas que ya nos han dado, o hacer una derivada y eso. Y esos métodos analíticos no logran solucionar la ecuación completamente. Entonces aplicamos unos métodos numéricos que nos llevan a un resultado aproximante, y ese resultado aproximante tiene error, porque así como a veces nos sale pi dentro de ecuaciones, los métodos numéricos que nosotros resolvemos, nosotros no podemos tomar la totalidad de las décimas que tiene un número y operarlo con otro número que también tiene muchísimas décimas. Entonces tenemos que recortar, y más que nada ahora es por la computación que tenemos, es discreta. Solamente tenemos 64 o 32 bits de almacenamiento, entonces tenemos que recortar los dígitos, los decimales, y ahí perdemos información. Por eso es que se produce ese error. Bueno, esa definición está tan excelente que por Dios que estoy como que por acá lo anoto y le coloco
lo coloco dentro de mis puntos. A ver, recuérdame, ¿cuál es tu nombre? Miguel Ángel Ávila. Bueno, Miguel Ángel. ¿Qué tal les pareció la definición? Bien. Buena. Completo. Excelente. ¿Miguel Ángel qué? Ávila. Ávila Torres. Ok. Lo que él acaba de decir es la mejor definición. Es una súper buena definición. Lo primero que dijo es que existen unos métodos analíticos pues en la vida real en el cual me permiten trabajar las operaciones matemáticas, ¿cierto? Hacer operaciones algebraicas, hacer operaciones de todo tipo. Analíticamente, a veces algunas situaciones no los puedo resolver. Entonces, en el cual analíticamente me dan a dar unos resultados, digamos, exactos con limitaciones. Porque yo puedo decir que un error no solamente tiene que ver con el hecho de que un número se guarde en determinado dispositivo. Dispositivo electrónico con un procesador específico, sea de 64, sea 32, o de otro tipo de procesador que pues digamos que existe en donde están los países avanzados. Entonces, también puede haber un error humano de al tomar una medida, puede haber un error del dispositivo como tal que no está calibrado, pero eso pues solamente lo podemos identificar cuando existe, digamos, más de una medición. Pero también, o más bien existen esos errores que yo le llamo, que de acuerdo a mi procesador, de acuerdo a mi equipo, a mi dispositivo, él hace un proceso de redondeo. Entonces, realmente internamente, cualquier número que yo trabaje, el computador me lo pasa a un sistema binario. Digamos, el semestre pasado vimos eso. ¿Y por qué no este semestre? Pues que porque lo vimos, hemos dicho, lo vi porque había tomado el anterior sílabos. Pero era un tiempo que uno gastaba en el cual demostraba que de acuerdo precisamente a un método analítico se podía identificar que ese número entero o ese número en coma flotante guardado en diferentes tipos de computadores o procesadores se guardaba de forma diferente. El mismo número en donde él lograba guardar una cantidad de dígitos según el procesador y de alguna forma él llegaba a un momento en que hacía un redondeo. Él siempre en algún momento cuando tenía que colocar determinados valores internamente en su memoria, él llegaba a un momento en que hacía un redondeo. Ese redondeo que vamos a recordar en el caso de que esto fuera así, y bueno, otro más, que es un número que no lo voy a poder, siempre va a tener un error al guardarlo en un dispositivo porque no se guarda con todos los dígitos y tiene una cantidad de decimales infinito. Entonces, algunas personas, si algunos, digamos, no hay un procesador tan pequeño, ¿no? Pero digamos, cuando hablamos de redondeo es cuando yo cojo, digamos, voy a trabajar con, en este caso, aquí hay 5 cifras significativas, digamos que fuera solo así. Y si yo quiero trabajar con 4 cifras significativas, entonces esto redondeo significa que el último dígito, si es mayor o igual a 5, el anterior se aumenta en 1. Entonces, esto sería con 4 cifras significativas. Entonces, con 4 cifras significativas.
Y este redondeo de alguna forma va a causar que me quede un valor, ¿cierto? Igual al valor exacto más un error. Entonces, ahí es donde se estudian los errores porque depende de, va a ser traumático, depende del error que exista. Y es importante que la persona conozca que esas respuestas van a tener una determinada cantidad de confiabilidad en sus valores o va a tener una determinada cantidad de error para que él tome la decisión o para que el investigador o la persona tome la decisión de saber hasta dónde ese valor me va a servir y cuál va a ser el margen de error y yo lo podría asumir. Entonces, digamos, hay un ejemplo muy bonito, muy en el cual dice que de pronto un centímetro en las dimensiones de una hoja con respecto de pronto en un puente, en dónde hacer el remache, ¿cierto? En dónde hacer el remache, que de pronto tenía que hacerse a 5 centímetros y de pronto lo hago a 4 centímetros. ¿Qué tan significativo sería ese centímetro en estas dos medidas? ¿Qué tan significativo sería? Ese error. ¿Me están escuchando? ¿No me están escuchando? Sí, señora. Entonces, ¿qué tan significativo sería ese error? Estamos hablando de un remache, ¿no? O sea, de colocar ahí. Pues yo creo que sí tiene ahí como que tiene importancia, porque sí tiene que ser exacto, o sea, lo que le tengo que poner ahí para que sea. ¿Sería importante? Sería importante si a la final el cálculo me da problemas en, no, en algo. Pero ahí es donde sería relevante. Digamos que estas son las normas APA. Y este es el remache de un puente. Remache. ¿Ustedes saben qué es un remache? Sí, señora. Ok. ¿En dónde sería relevante? Relevante sería en la hoja, ¿no? ¿Quiénes dirían en la hoja? Yo diría que en la hoja. Uno. En la hoja. Dos. En la hoja. Tres. En la hoja, profe. Okay. La hoja. Pues para mí también sería relevante en la hoja, ¿cierto? Porque aquí se trata de un remache. O sea, algo que ya está inicialmente con medidas de pronto exactas, en colocar determinado tornillo y determinada cosa, entonces no sería traumático. Mientras que si tú me haces napa con una norma, que de pronto aquí es 3 y aquí es 2 y aquí es 2 y aquí es 3,
y aquí me lo hace con uno de margen, por lo menos si es una tesis o un trabajo de investigación o un artículo, inmediatamente lo devuelven. ¿Sí o no? Sí, señora. Ok, de pronto aquí no sería tan relevante y aquí sí sería muy relevante. En esto gira el tipo de error que yo voy a manejar. Ahorita vamos a ver que existen unos errores, el error relativo, el error absoluto, el error porcentual. Y bueno, y cuando estamos, a medida que vayamos trabajando ciertos métodos, vamos a ver unos errores específicos de ese método que son calculados, no hecho de una forma, con fórmulas espectaculares. Entonces, la magnitud con la que se mide, algunas, valga la redundancia, algunas medidas, no la tiene en cuenta lo que es el valor absoluto. Es decir, aquí no se está hablando de pronto de centímetros y en el otro lado de pronto estamos hablando de kilómetros, perdón, estamos hablando de kilómetros, de centímetros. Ese tipo de cantidad de magnitud no la tiene en cuenta el valor absoluto. Por eso es que a veces, en su mayoría, el mejor error es el valor relativo, porque él me hace relación a un valor exacto. Entonces, cuando se trata de unidad de valores muy, pero muy grandes o muy pequeños, por lo general, siempre es mejor trabajar con el error relativo que con el error absoluto. Y en general, casi siempre se trabaja con el error relativo. Tendríamos que mirar precisamente nosotros, en cuanto a esta unidad de medida, esta cantidad, cuándo es o no significativo. Entonces, viene lo que decían acá, Entonces, es este tema del que dice acá. Supongo que se tiene que medir la longitud de un puente, la longitud y la de un remache, y se obtiene 999, digamos que esto fueran dimensiones de un plano a escala. De 9.999 centímetros y, este sería inicialmente, ok. Sí, entonces, esto sería, esta no es la de la hoja. Este sería la longitud del puente y esto sería la longitud del remache. Entonces, los verdaderos valores que deberían trabajarse son 10.000 centímetros a escala y el remache debería ir a 10 centímetros, pero realmente quedó a 9 y la longitud del puente, o sea, dentro del puente de este valor. Calcule el error relativo y el valor absoluto porcentual en cada caso. Entonces, la fórmula del valor absoluto es el valor verdadero menos el valor aproximado. Todo en valor absoluto. Entonces, ¿cuál es el valor? Vamos a hablar ahora, primero que todo, vamos a hablar del puente. ¿Cuál sería este valor? Chicos. Sería 10.000 menos 9.999.
Ok, 9.999. ¿Cuánto da esto? Un centímetro. Un centímetro. Ok. Vamos a hablar ahora del remache. Entonces, sería el valor absoluto igual a qué? Valor verdadero menos valor aproximado, o lo contrario. Y sería 10 menos 9, ¿sí o no? Un centímetro. Entonces ustedes dicen, ah, no, pero ¿qué? El error en cada caso solo es de un centímetro. No, no es traumático. De pronto no es tan traumático. Ahora, vamos a hablar del error relativo. El valor absoluto, vamos más bien aquí, vamos, me equivoqué. Vamos más bien a llamarlo el error absoluto, el error absoluto. Ahora, el error relativo entonces sería como referente sobre el valor verdadero. Entonces sería, realmente sería el error absoluto sobre el valor verdadero. ¿Estamos? Profe, disculpa que si le puedes dar la entrada a José García. Uy, sí. Gracias. Y a Juan Camilo también. Ok, entonces sería, ¿cuál sería el error relativo? Sería el error absoluto. ¿Cuánto es el error? Estamos hablando del puente. Sí, vamos a hablar del puente. ¿Cuál sería? Uno. Uno. ¿Sobre cuánto? Sobre 10.000. Sobre 10. ¿Y cuánto da esto? 0.0001. No, otros tres ceritos después de la coma del decimal. ¿Estaríamos bien? Sí, realmente esto es igual. ¿A qué sería igual esto? En notación científica sería 1 por 10 a la ¿qué? 1 por 10 4. A la menos 4. ¿Seguro? Menos 3, ¿no? A la 4. Sí, menos 3, porque... Mire, está menos 4. El punto está acá. Voy a ponerlo aquí en azul. El punto está acá y necesito irme 1, 2, 3, 4. Pero si yo me voy hacia la izquierda, tengo que colocarlo aquí a la derecha. Y es verdad, 1 por 10 a la 4 da 10.000. ¿Yes o no yes? ¿Ya aprende en inglés? Sí. Ok, y si yo coloco, espérame porque ahora sí. Si yo coloco esto, es lo mismo que decir por propiedades de la potencia, sería 1 por 10 a la menos 4. ¿Sí o no? Recuerde que por propiedades de la potencia, al subir cambia el signo, o al bajar cambia el signo. ¿Estamos? Sí, señora. ¿Y a qué es igual esto? Esto sería un valor con notación científica, ¿sí o no? Sí, señora. Lo que pasa es que tiene una notación científica, pero tiene cuántas cifras significativas tiene.
¿Quién me dice las cifras significativas? Una. ¿Cuántas cifras significativas tiene? Una. Una cifra significativa. ¿Sí entienden? ¿Sí entendemos por qué, cierto? Solamente tengo este referente, no tengo más. ¿Qué es lo mismo? Bueno, vamos a primero decir esto. Entonces, ¿qué sería 1 por 10 a la menos 4? Cojo el 1 y aquí está el punto, ¿no? Me devuelvo 1, 2, 3, 4. Estamos hablando de un 0, 0, 0, 0. Esta sería la respuesta. ¿Yes o no yes? ¿Sí o no? Sí, señora. Ok. Yo hubiera podido decirles que esa es la respuesta y ustedes me la dan. Ah, no, profe, está bien. Pero si yo le digo, por favor, la respuesta démelos con 4 cifras significativas, entonces me quedo mal. ¿Cómo sería dar esta respuesta con 4 cifras significativas? A ver, chicos. Porfis. Pues no sé si esté 10 por 10 a la menos 3 o algo así. O. Oh. Acuérdense, ¿cómo es la notación científica? ¿Cómo sería la definición de una notación científica? Primero recordemos. 1,3 ceros por 10 a la menos 4. Ok, la notación científica me dice que debo colocar un valor entre 0 y 9, después la coma, si va y si no, pues no va, pero ahí sí se coloca un exponente en base 10 a un valor, pero este valor tiene que ser entre 1 y 9, no puede ser 0. Entonces, ¿cuál sería si yo le digo, por favor, hálleme en un valor absoluto, que es algo muy elemental y muy simple, pero démelo con 4 cifras significativas? Muy bien, el chico que me acaba de participar. Por favor, qué pena, ¿me recuerda su nombre? Carlos Páez. Bueno, yo sé que han participado muchos, pero estoy colocando simplemente algunos. No quiere decir que los que no vengan no tienen participación, ¿no? Simplemente. Ok, entonces sería 1, 0,000 por 10 a la menos 4. Este sería una respuesta que me van a dar, si lo dijera en notación científica. Y me voy a dar cuenta que es un valor, ¿qué? Muy pequeño. Y es cierto, este valor es muy pequeño. Yo diría, bueno, tampoco fue tan traumático ese error. Ahora, si halláramos, es un valor muy pequeño. Y si dijéramos que halláramos el valor porcentual, sería el error porcentual es igual al error relativo por ciento. Entonces, el error porcentual sería 1, o vamos a hacerlo más bien así, 0,0001 por 100. ¿Ok? ¿Y cuánto da esto? 0,01. Esto es como si dijera, a ver, él me dice que es esto. ¿Todos estamos de acuerdo? Vamos a ver cómo sería hacer esta operación. Sería 0,0001 por 10 a la menos 2. Y si tengo, ¿sí o no? 10 a la 2, disculpe. 10 a la más 2. Y si yo tengo, vamos a ponerlo más bonito. 10 a la 2.
Y si yo tengo un valor y tengo que multiplicarlo con una base 10 positiva, ¿qué es lo que estoy diciendo? ¿Que tengo que qué? Mover la coma hacia atrás, la derecha. La coma. ¿A la derecha o a la izquierda? A la derecha. A la derecha. Entonces, 1, 2 sería 0,1. O sea que lo que la chica me dijo está bien. ¿Estamos? ¿Sí o no? Sí, profe. Sí, señora. Entonces, estamos diciendo que aquí el error de ese puente fue del 0,01%. Vamos a mirar, entonces, ahora, vamos a hacer la misma dinámica, pero con la hoja. Todos, hállenme por favor, el error absoluto, ya la sabemos, ¿no? El error relativo y el error porcentual, y me dice cuánto me da el valor relativo, el error relativo y el error porcentual. Orfis. Con 4 cifras significativas. ¿Cuánto da? ¿Cuánto da el error relativo del, del remache? ¿Me ayudan, por favor? Con 4 cifras significativas. Chicos. Daría 1,000 × 10³. 1,000 × 10³. No sé. ¿Qué dicen los demás? No sé, porque el error relativo era el 10%, ¿no? No, el será porcentual. Eso es. Eso es. Pero, ¿qué? ¿Hay necesidad de hacerlo o ya saben cómo hacerlo? Por favor, pilas. ¿Me dicen o continúo? Pues, profe, si quieres, vuélvelo a hacer ahí como para rectificar. Bueno, necesito que me participen otras personas. ¿Cuál sería el error relativo? Ayúdenme, adícteme, otras personas. El error relativo sería 1 sobre 10, que sería... 1 sobre 10, ok. ¿Cuánto sería esto? 0,1. 0,1, ok. ¿Y el error y el error porcentual? Sería el 10%. ¿Y el 10% hablando de... De error. 10% de error, ¿qué tal le parece? Mucho. Es muy alto, ¿cierto? Sí se da cuenta que el error relativo me dio, y el error porcentual me dio, me dio realmente un error más exacto. Porque lo hace en relación a su medida exacta. Entonces, decir que hay un error del 10% en un margen de la hoja es alto. Ahora decir que en un remache hay un error del 0,01, bueno, en este caso, perdón, ahí está sin la cifra significativa, ¿no? Decir que este es el error en un remache no es traumático. Pero decir, qué pena, no me puedo mover con flechas porque me daña. Me toca movérmelo con
Pero este de pronto no sería, estaría mal la respuesta. Si fuera que yo me fuera a la respuesta, estaría mal. ¿Sí o no? ¿Sí o no, chicos? Sí, profe. Sí, señora. Entonces, démela bien. ¿Cómo sería la respuesta? Le dije que me lo dieran con cuatro cifras significativas. ¿No sería 1,000 por 10 a la menos 1? 1,000 por 10 a la menos 1. No sé, ¿qué dicen todos? Sí, yo creo que sí. A ver, esto en notación científica, ¿cierto? ¿Cómo sería? ¿Sería qué? ¿1 por 10 a la qué? A la menos 1. 1 por 10 a la menos 1, sí. Perfecto. Esto sería la respuesta con una cifra significativa. Ahora, con cuatro cifras significativas, efectivamente lo que acaba de decir la niña es cierto. ¿Cómo les pareció el tema? ¿Ya vimos diferencias? Vimos que el concepto de cifra significativa, vimos el concepto de notación científica, vimos el concepto del error absoluto, vimos el concepto del error relativo y vimos el concepto de el error porcentual. ¿Cómo estamos? ¿Mal? No, señora. Yo tengo una duda. Cuéntamelo todo. Bueno, pues aquí digamos lo que se quiere decir con las cifras significativas es el número de cifras que yo muestro en mi número, así tenga, digamos, la notación científica y, digamos, es independiente de si, por ejemplo, digamos que este 1.000 fuera 47. Díctamelo, 00. Por favor, díctamelo. A ver, entonces, 47. 47.87. Ok. Ahora, entonces, te voy a decir algo para que tú me des la respuesta. Si yo te digo que mi hija pesa 47,87 y mi esposo te dice que mi hija pesa 47,872 y tú vas y tomas la medida y te da 47,8725, pues un peso de esos, tendríamos que mirar uno que sea calibrado y específico y todo eso. Te digo, ¿cuál es el que me dio mayor información de exactitud? El último. El último. Mírame que tú aquí tú puedes decir que si es 9, podría decir que pesa 47,88. Digamos que esto fuera un 1. Vamos a hacerlo un poquito más drástico. Que este fuera un 1. Ay, Dios. No me quiere. Ahora sí. Que esto fuera un 1 y lo que sigue fuera un 9. Y si yo le digo que con cuatro cifras significativas, yo podría decir que es 2. Pues más, yo diría que es 2.
si voy a hacer tantas cifras significativas, si voy a hacer redondeo. Si aquí era 1,9, yo lo redondeo a 2. Entre mayor cantidad de cifras significativas, tengo mayor cifras confiables para yo poder tomar una decisión. O sea que entre mayor sea la cantidad de cifras significativas, yo puedo decir, oiga, pilas, esta medición es con tantas cifras significativas que se manejó todos los cálculos matemáticos. Es decir, tiene mayor precisión. Mayor precisión, mayor exactitud, ya vamos a ver ese tema, que si lo hago con una cifra significativa, porque puede ser que el siguiente valor sea muy relevante o no sea relevante, y depende si redondeo o trunco, que es otro cuento que pues ahorita vamos a mirar. Entonces, en este caso, pilas, estoy hablando de cifras significativas, pero sin notación científica. Sin notación científica. Sí, lo ideal, pues aquí no es tan difícil, ¿cierto? No es tan difícil hacerlo con notación científica. Cuando voy a hablar de cifras significativas, hablamos de convertirlo a una notación científica. Y después si miro este valor, ¿con cuántas cifras significativas son? Aunque aquí como está en el mismo punto, va a dar igual. Aquí son 4 cifras significativas, aquí son 5 cifras significativas, aquí son 6 cifras significativas. Profe, no que sé. Si le puedes dar entrada a Gerardo, que se le fue el internet ahí. Sí, claro. No sé si me estoy haciendo entender lo que estoy diciendo. Y si te resolví tu pregunta. Te resolví tu pregunta. ¿Aquí qué sería? En notación científica, por favor. ¿4 qué? 4.781. Elevado a la 10 a la menos, a la 10 a la 1. Perfecto. ¿Este qué sería? 4.7812 elevado a la 10 a la 1. Correcto. ¿Aquí qué sería? Y el otro también. O sea, elevado a la 10 a la 1. ¿Aquí qué cambiaría? La cantidad de cifras significativas que tiene la solución de mi problema. Lógicamente este va a ser, de pronto, se va a aproximar más al valor exacto. Y una pregunta, ¿siempre hay que dejar un solo número, digamos, sí, después del punto? Exactamente. ¿Cómo es la conversión de una notación científica? Se deje un solo valor acá, que vaya entre 1 y 9, no 0. Se haga una coma, después se coloque los siguientes valores y después se deje el número en base 10. No sé qué exponente será. ¿Ahora sí? Listo, ahora sí ya. Bueno, ¿quién más tiene inconvenientes? ¿Hay necesidad de hacer otro ejercicio o ya quedamos listos? Pilas, no me vayan a decir en los parciales, ay, profe, pero es que todo me quedó bien, pero es que al final no me quedó bien, no coloqué bien el error, porque entonces yo le digo, o sea que no está manejando el tema de la notación científica, ni está manejando el tema de las cifras significativas, no está manejando varios temas. Entonces, tengo, y si eso es lo que voy a evaluar, pues tengo que colocarte 0. Porque si el tema era error relativo, error absoluto, y me está diciendo que fue que le quedó mal escrito, pues significa que no maneja bien ese tema. ¿Yes o no yes? Sí, señora. Por favor, ¿todos? Sí, señora. Ok, ahora, yo les digo, vamos a hacer algo. Esto me lo van a, esto es A,
B y C. Necesito que A y B, C me lo redondeen. Redondear. O haga un redondeo más bien, un redondeo. A cinco cifras significativas. Por favor, todos. ¿Qué sería A? En el año sería 47,810. Acuérdate que cuando vamos a hablar de respuestas, hablámoslo en función de notación científica. Ah, ok. Siendo así, entonces sería 4,7810 por 10 a la 1. Ok. ¿Me regalas tu nombre? Que es que no lo puedo ver. Qué pena. Carlos Páez. Ok. ¿Al mismo chicos para el Carlos Páez? Bueno, pila, necesito más participación de otros. Ok, ¿qué más? Lógicamente algunos ya han participado. ¿Qué más? Es que como, espérame a ver si puedo lograr abrir aquí un poquito para poder ver quién habla. Okay. Sería 4,7812 por 10 a la 1. ¿Cuánto? 4,7812 por 10 a la 1. A la 1. ¿Quién habló, Alice? Sí, señora. Ok. ¿Quién más? El último creo que quería 4,7813 por 10 a la 1. Listo. ¿Con quién hablé? Daniel Ruiz. Bueno, ok. Todos están participando, ¿no? No se preocupen que porque a mí no me... Ok. Esto sería redondeado. Y si digo que me hagan lo mismo, pero truncado, realmente la diferencia aquí sería igual, pero la diferencia sería en el último, porque tengo inicialmente más cifras significativas. ¿Cuál sería? Con el 12. Sería 4,700. ¿Qué? 4,700. Igual que el B. 4,000, sí, eso. Quedaría 4,7812. 7812. 10 a la 1. Muy bien. Por 10 a la 1. Me confundí un poco con esos números. Bueno, ahora sí quedó claro todo. Todito de lo que hemos hablado. Necesito que hagan ejercicios y practiquen. ¿Ok? En la página yo les di unos enlaces al CRAI. No me digan que no funcionan los links porque eso es falso. Yo ya he vuelto y pruebo. Lo único que tienen que hacer, cuando son link, clic y él te va a pedir el usuario y la clave del CRAI. Pero es que yo ya he probado nuevamente todo, los sílabos y todo, y me dicen, no, que no, ¿cómo es que no funciona? Sí funciona. Y si quiere, pues hacemos la prueba aquí en vivo, en directo, como quiera. Aunque ya lo vemos, creo, no sé si con ustedes lo hicimos. Ok, más sin embargo, ahí está también, bueno, no, les coloco el crédito, no les coloco el nombre del libro ahí al ladito, entonces, en la parte de la bibliografía aparece también, y en la parte del sílabos está alguna bibliografía. Y algunas, pues, que les dejo, me toca entonces ver si les dejo más bien también el nombre. Ok, visto los temas. Vamos ahora, ¿o hay alguien que tenga dudas? Porfis. ¿Nadie? Se durmió. ¿Se durmieron? ¿Quedaron dormidos? Ay, fue pucha. Ok. Vamos a mirar el concepto ahora
un concepto que se llama precisión y exactitud. Alguien que me diga este concepto, ¿cómo se maneja? Normalmente, ¿dónde utilizamos la precisión y la exactitud? Normalmente. En las medidas, ¿no? Ok, en las medidas. Pero digamos, ¿ustedes alguna vez le parece, qué tal les parece esto? ¿Sí se dan cuenta que a veces cuando nosotros jugábamos de niños con ese, con un dardo, o si no a veces cuando nos dan la oportunidad de trabajar con esas pistolitas, pero de mentiras, o sea, de las que se, a veces que uno los juega así en las fincas o juegan así, de esas que son de las que apuntan y tiran como un pequeño dardo también, o un tiro, más bien, un tiro, y uno pone un papel adelante y todo ese cuento? Dime ahí, ¿de qué hablo? ¿Cuándo hablamos de exactitud? Cuando se acerca más al centro. Sí, supuestamente para nosotros el valor verdadero, el verdadero valor para nosotros, el referente, es que dé en el puro centro. Y entonces cuando la gente, ¡pum!, le pega al centro, te dice, ¡uy! ¡Uy, fue exacto! ¿Sí o no? Cuando tenemos, o sea, cuando más se asemeja al valor verdadero. Entonces yo digo que ahí hay exactitud. Cuando el valor que yo mido o el calculado se hace, está muy cercano al valor verdadero. ¿Hasta ahí estamos? Sí, señora. ¿Quién es exacto de estos? A, B, C o D. ¿Quién es más exacto en algún momento? D. Digamos que hablamos de exactitud. ¿Cuál más? El B. ¿Y el B? Perfecto. Sí. ¿Por qué, profe? Porque llegó un tiro exacto, mira. ¿Ah, sí? Ah, sí. Ok. Entonces digo que aquí es inexacto y aquí es inexacto. Ahora, ¿quién tiene más precisión? C y D. ¿Por qué? Porque pues todos dieron el porque mismo. Casi todos los tiros dan el mismo punto. Todos los puntos están pegaditos. ¿Y? Ahora me olvidó cómo escribe precisión. ¿Ese C? Ah, no sé, si estaba bien escrito. Precisión. Y aquí tiene precisión. Entonces, alguien dijo una palabra que es muy cierta. Están muy pegaditos. O sea que la precisión tiene que ver con la dispersión de los puntos o de las medidas. ¿Ok? ¿Qué tan cercano se encuentra una medida de la otra? Porque puede que yo, imagínate, este fue mi tiro al blanco. No le pegué a nada. Y al final, casi que le pego. Casi que soy exacto. O sea, aquí realmente hay mucha imprecisión. Con respecto a entre ellos hay mucha imprecisión. En cambio aquí, estamos hablando de que hay mucha precisión. Casi siempre le pega lo mismo. Entonces uno dice, oiga, si usted se mejorara un poquito el tiro y si fuera para un lado, pararse un poquito más hacia la derecha y hacia abajo, lo más probable es que usted sería excelente para tiro al blanco. Pero tú con este, no le puedes decir que sería excelente para tiro al blanco, ¿o sí? Porque no es exacto ni tiene precisión. No, exacto fue porque de pronto fue de chiripa. ¿Correcto? Pero no tiene precisión. Yo una época estuve jugando bolo americano. Si yo hago una chuza y me como todas las medias y me como todos los, eso, todo eso, saco canal, saco de todo,
pues realmente no soy una buena jugadora. Porque no tengo, sino por ahí de chiripa, por ahí de vez en cuando hago una moñona. Mientras que si yo a veces, de pronto aquí, no le doy constantemente moñona, pero le doy 8, 8, 7, 8, 7, 6, 8, 9. De pronto voy a sacar más puntuación que aquí, que si saco 1, 2, 3, 4, 5 y un día una moñona, 10. Profe, que si por favor le puedes dar otra vez entrada a Gerardo. Espérame, porque como estuve mirando quién hablaba, se me quedó por fuera. Ok. No sé, ahora sí estamos. Entonces, a eso se refiere la precisión. A esos valores, ¿qué tan cercanos son con respecto a ellos mismos? Y esa actitud es qué tan cercano es respecto a un valor verdadero. ¿Quedó claro esto? Sí, señora. Si sí. Yo me doy cuenta, esta tabla, como dice aquí la flecha, aumenta la precisión los que están abajo y aumenta la exactitud los que están a la derecha. ¿Sí o no? ¿Sí o no, chicos? Sí, señor. Sí, profe. Oh, bueno, sí. Entonces hasta ahí estamos claros. Entonces sigue el tema de Taylor. La serie de Taylor. Entonces, cuando hablamos de Taylor, también hablamos de un error. ¿Y Taylor qué es? Alguien que me recuerde. ¿Qué es Taylor? ¿Qué son las series de Taylor? ¿Porfis? ¿Nadie? No, profe. Realmente no. No, profe. ¿Por qué no me están estudiando? Sí, estamos estudiando, profe. Pero las series de Taylor eran para hoy. No, aquí. ¿En serio, profe? Entonces, preguntémosle a la señora monitora a ver qué dice. Profe, tú habías dicho que estudiáramos la serie de Taylor, pero no subiste el link. Ah, ok, pero bueno, pilas. El hecho que creo que sí lo subí, y si quieren miren ya la plataforma. Ahorita lo puse a las 6. Ay, profe. Señor, no se lo puse a las 6. Y es que no sé en el campus, en cómo se mira la hora para demostrarles, pero no los puse a las 6. No, señor, mentirosito, no. No, pero por fin, su merced no nos había dicho que estudiar eso. Según el mensaje de la compañera, simplemente era recortarlo. Bueno, no importa. El relativo, el real absoluto y mirar unos ejemplos nomás. Ok, listo, no pasa nada. Entonces, vamos a mirar si puedo copiar acá. Porque qué día sí me dejó. Y hoy no me dejó, espérame. 20. Vamos a mirar entonces, mientras ustedes me explican bien, porque es que a mí se me olvidó ese tema. A mí se me olvidó. ¿Ustedes creen que no? A mí se me olvidó ese tema. Entonces, mientras ustedes me explican para la próxima clase bien las series de Taylor y me... Buenos días, profe. No sé, es que tengo un concepto, pero no estoy seguro si es el correcto, de las series de Taylor. ¿No es una, es una función que se asemeja a otra? Es que no recuerdo muy bien. Recuerdo que lo usé, digamos, que para sumas de Riemann, para tratar de como de aproximar una función. Ok. No... Sí, lo que tú dices es muy cierto. Pero entonces vamos a hacer... Profe, disculpa, ¿podrías dejar entrar a Miguel? Sí, señor. Espérame un segundito. Voy a hacer algo porque no pensé que me lo dejaba copiar y pegar. Vamos a ponerle aquí Excel. Espérame un segundito nomás. Excel, voy a colocarlo en descargas. A ver si aquí sí me deja. Bueno, quería hacerlo en la pizarra. Sí, voy a hacerlo en la pizarra mejor porque
Me permite trabajar un poquito mejor. OneDrive, espérame un segundito. Ah, no, este es, espérame, es este, más bien. Vamos a ver si puedo insertar. Un archivo. Un segundito. Ah, espérame, porque que era, creo que era insertar, era como. Espérame un segundito. Era como en la nube más bien. No era como, bueno. No me dejó acá a trabajar. Lo voy a hacer directamente en Excel entonces. ¿Todos están mirando la página de Excel? Sí, señora. Sí, profe. Bueno, sí, okay. Señora. Entonces vamos a suponer, yo no entiendo por qué no me dejó. Espérenme, va a ser el último intento. El que persevera alcanza, ¿sí o no? Yo había hecho la prueba. Sí, profe. Yo había hecho la prueba. Esa energía es muy buena, profe. Ah, eso sí. ¿Sí o no? Tenemos que hacerle siempre. Espérame porque no quiero esto. Voy a meterle. Es que yo ya había hecho la prueba ahorita con las imágenes que metí. Y porque no sé por qué ahorita no me está funcionando. ¿Sí te diste cuenta que puse unas imágenes? ¿Cuando le mostré el dardo? Sí, señora. Ay, Dios, ahora no encuentro el note. Note. Este es el que tenía abierto, pero no entiendo por qué no me deja abrirlo. Ok, es el eliminar, cortar, pegar. Ingeniera, no. Qué pena, ¿será que puedes dejar entrar a Miguel Ávila? Ya, espérame solo un segundito, hago la última prueba y ya si no, pues renuncio. ¿Renuncio o no renuncio? Okay. No, voy a tomarla mejor. Voy a tomarla desde aquí arriba para que ustedes puedan ver una cosita. Se supone que yo hice lo mismo cuando entré acá y ahí me tiene que funcionar. Ah, ok. ¿Sí ve que el que persevera alcanza? Profe, muy bien. Bueno, chicos, entonces. Un punto positivo para todos. Un punto positivo para la profe. Sí, cuando llegan, y la profe, no, punto positivo, profe, es una tesa, no se deja rendir. ¿Para qué? ¿Señor? ¿Para qué? ¿Para qué, pero sí o no? Listo, entonces, la parte de acá, este F de X, ¿cierto? Que está acá, con este yo puedo hacerle clic y abren las funciones. ¿Qué tal si todos abren Excel? Y empezamos a hacer prácticas en Excel. Porque lo que damos hoy en Excel y después, como decía... Disculpa, profe, ¿será que puedes dejar entrar a Miguel? Por favor. Miguel, Dios mío, Miguel, ¿qué hacemos con Miguel? No, yo ya entré muchas veces. Es que esta cosa está horrible, yo no sé por qué, pero... Ok, ya Miguel no es... Internet está dentro. Listo. Entonces, vamos a hacerle, chicos. Todos vamos a abrir Excel. Todos abren Excel. Y vamos a hacer las prácticas que van a hacer con la profesora, porque de aquí, pilas. Y para la próxima clase, mejor dicho, necesito que me expliquen
Taylor, cómo es, qué funciones, ejemplos, cómo se desarrolla. Si me queda mal la clase, yo digo, bueno, fue culpa de todos. Entonces, por favor, ¿todos abrieron Excel? ¿Puedo empezar? Digamos que yo necesito representar esta sumatoria que vaya desde, no sé, desde 1 hasta 5. Espérame. Bajo un poquito esto. Bueno. Voy a borrar esto. Y yo quiero hacer una sumatoria de i desde 1 hasta 5, ¿cierto? De un x, o de un i, perdón. Este sería de un x, o de un i, como quiera. Entonces, vamos a colocar, digamos que en la casilla B2, en la celda B2, vamos a colocar, ¿cuál sería mi primer valor? ¿Esto a qué es igual? 1, ¿cierto? ¿Más cuánto? La sumatoria, desde 1 hasta 5, reemplazando los valores de x. ¿Qué sería? 1 más 2. Más 3, más 4, más 5. ¿Hasta ahí estamos? ¿Yes o no yes? Sí, señora. Entonces yo voy a decir, vamos a poner mi tabla bien bonita. Entonces yo cojo acá. No, pues bien bonita y lo hago bien feo. Entonces yo cojo y voy a sombrear desde B3, este es el B3, hasta, no sé, se me ocurre, hasta el D10. Vamos a poner desde el B10 hasta el BD. Y vamos a sombrear y vamos a colocarle márgenes. ¿Sabemos hacerlo o necesito entrar a hacerlo? Tengo ese pulso, pero hermoso. ¿Sí o no? ¿Saben cómo hacerlo o no? ¿O les digo? Si nos puedes indicar sería muy bien, profe. ¿Súper? Yo sí, okay. Sé. Entonces, vamos a hacerlo. Nos vamos a Excel y dije desde el B3, este se llama B3, ¿cierto? ¿Hasta el de qué? ¿De 10? ¿O de 11, dije? B10. D10, entonces este es el D10. Entonces, si yo tengo esto, entonces me paro. Mire, es que aquí mira, aquí dice que esto es B3 y aquí dice que esto es D10. ¿Sí lo ven o no lo ven? Sí, profe. Aquí, en esta casilla. Entonces, yo me paro, hago así y le digo, hágame una cuadrícula bien bonita y al fondo hágame una cuadrícula de borde grueso. ¿La cachan? Sí, profe. Claro, profe, ¿cómo fue que hiciste? Qué pena. Entonces, hay varias formas. Se puede hacer con unos formatos predeterminados. Entonces, yo lo que hago es, me paro en donde me dijo la profesora o simplemente donde yo, como necesito hacer muchos valores hacia abajo, entonces yo más bien sombreo. No me importa cuántos sean, son 5, pero vamos a suponer que vamos a hacer varios. Entonces, me vengo con el mouse, me paro acá, sostengo el clic izquierdo y me voy hacia allá, suelto. Me voy para bordes y le digo, hágame todos los bordes, hágame el borde grueso para que quede bien bonito y acá, que es donde voy a colocar los valores, también hágame el borde grueso. No sé si lo alcanzamos a ver. ¿Yes? Sí, señor. Otra forma es que yo simplemente selecciono y yo me voy aquí donde dice dar formato como tabla. Y yo digo, ¿cómo lo quiero? Entonces, no, yo lo quiero así. Entonces, ¿dónde están los datos? ¿En qué tabla? Mira, dice, desde la B3, ahí casi no se ve, dice igual, sino pesos B, sino pesos 3, ahorita vamos a decir qué significa, sino pesos 2 puntos hasta B10. Y yo le digo que sí, y él me coloca, esto es para trabajar con filtros, ¿sí? Pero bueno, nosotros no vamos a trabajar con filtros,
Vamos a ver si por aquí hay otro formato. Estos son formatos condicional, estilo de la celda. Vamos a mirar si por acá hay otro estilo sencillo. En la tabla tiene encabezado. Ah, me pregunta que si tiene encabezado o si no. Si tiene un encabezado. Si yo digo que no, entonces lo mismo. Yo también podría quitarle los filtros. Y si no, pues muy fácil. Yo lo hago así. Lo hago como estaba antes, bien bonita. Le digo que me haga un borde grueso. Me haga aquí para el encabezado. Y además le voy a decir que el encabezado tenga un color aquí, dice. Color de relleno, que me den un color suave, un color aquí verdecito, bien bonito, y ya. Esto era para que ustedes supieran dónde, pero arriba me está diciendo, mira, aquí me está diciendo, aquí me está diciendo, aquí. No, no me deja. Ah, porque no le tengo entrada aquí con el pen. Entonces, por eso es que no me deja. Ok. Entonces, vamos a ver si aquí ahora sí me deja. Ah, es que la parte de acá no me deja. Bueno, es esto. Ok. Entonces, ya después de que tengo la tabla y digo, la profesora me pide hacer una sumatoria, entonces aquí voy a colocar... ¿Qué voy a sumar? Entonces voy a sumar los X. Entonces aquí le voy a poner la X. Que quede bien bonito. Entonces de aquí para abajo coloco todas las X. Y aquí le pongo, vamos a decir que me lo centre bien bonito, que me lo ponga en negrilla, que me ponga el encabezado, digamos, con 14. Para ver la diferencia con respecto a los demás. Que todos los sean en negrilla, los encabezados sean centrados, centrados y sean negrilla. ¿Hasta ahí estamos todos bien, chicos? Sí, profe. ¿Todo, sí, good, profe. Good? ¿Todo good, good? Bueno, aquí sí, aprenden profe, inglés, ¿no? Pilas. Entonces, yo le digo 1, 2, 3, 4 y 5. Esa es una forma, pues, bonita cuando son 5 números. Pero si son 100 números, me va a quedar muy, muy, muy feo y muy difícil ponerme a hacer 100 números. Pero entonces, si la profesora me pide sumarlos, porque me pide una sumatoria. ¿Sí se acuerda que yo les pido una sumatoria? Entonces yo le digo, bueno, digamos que aquí están las respuestas. Digamos que aquí están las respuestas. Y yo voy a ponerlo alineado a la izquierda. Y yo digo, bueno, las respuestas vamos a colocarlas aquí también, pero con un borde, no sé, clarito acá y también lo voy a colocar acá. ¿Hasta ahí quedó claro? Sí, profe. Entonces las respuestas, digamos que las vamos a colocar no solamente en 14, si no vamos a colocarlo centrado, negrilla y cursiva. ¿Estamos? Sí. ¿Listo? Ok. Entonces, hay una forma de hacerlo. Voy a hacerlo de la forma más elemental y después lo hago utilizando funciones. Entonces, yo puedo decirle, listo, voy a sumar, para cuando voy a hacer cálculo matemático, le pongo el igual. ¿Igual a qué? A esta casilla, mire, aquí me va saliendo, igual a B4. ¿Quién está en B4? El 1. Más esta casilla, 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 y enter. Pusiste, dos veces la casilla B5. Ah, vamos a ver. Entonces dice, B4, perfecto, me quedó mal. Entonces me vengo para arriba, le quito una. Y me di cuenta ahora sí, B4, B5, B6, B7 y B8. Listo. Aquí arriba pude arreglarlo, ¿sí? Acá, poniéndome acá, arriba pude arreglar los valores. ¿Estamos? Porque aquí no se ve sino el valor. La función se ve aquí arriba. ¿Estamos? Okay. Señor. Creo que sí, hasta el momento muy bien. ¿Todo bien? ¿Todo se está entendiendo? Voy a poner también aquí todo centrado. ¿Pero qué pasa? No, me parece muy aburrido. Si yo puedo escribir esto mismo aquí abajo, pues lo escribo. ¿Para qué me pongo entonces? Entonces yo digo, no, listo, más bien voy a hacerlo. Bueno, ahí lo puedo colocar. Otra forma es decir, si va desde la B1, va desde la B4, y esto se llama B4, hasta la B8, otra forma es decir...
que me sume. ¿Cuál es la función suma? Uy, no me la sé. Vamos a hacerlo primero de otra forma, más fácil. Aquí dice, me paro acá y le digo autosuma. ¿Sí ven autosuma? Sí, señora. Me suma automáticamente. Vamos a darle clic. Y como él es tan inteligente, él me va a decir, oiga, me va a sumar desde la B4 hasta la B9. Yo le puedo decir, bueno, en la B9 no hay nada. Yo, o le digo, no, yo quiero solo hasta la B8. ¿Estamos? Señora. Pilas, hagamos la práctica. ¿Estamos? Sí. Ok. Sí, enter. Señora. Enter. Y me dio también 15. Pero mire que yo también hubiera podido escribir esta fórmula. Esta fórmula como tal, también la puedo escribir abajo. Entonces, la función se llama suma. Pilas, que eso depende de cada office que cada uno tiene. Entonces, el uno se puede llamar sum. El otro, la función se llama sumita. Ya vamos a mirar cómo se llama en su office. Entonces, yo hubiera podido colocar también acá, igual a suma. Mire que abajo él me está mostrando cómo se llama mi función. Yo puedo sumar sí, sumar productos, sumar series, sumar cuadrados, sumar conjuntos. Ya es cuestión de la habilidad que ustedes se pongan a estudiar un poquito en qué consiste sumar sí y en qué consiste sumar cuadrados, que lo vamos a necesitar y si no tenemos que hacerlo manualito. Entonces me dice que la función, va el nombre de la función, también, digamos en el caso de los ingenieros de sistemas saben que una función va con un nombre y va con unos parámetros. En este caso los parámetros son, mire que abajo me está explicando, número 1, punto y coma, número 2, punto y coma. Cuando voy a hacerlo uno a uno, lo hago con punto y coma. Si lo voy a hacer con muchos, lo hago con dos puntos. Creo que es así. Vamos a mirar. Entonces, si yo le digo el primer número es el B4, ¿sí o no? Punto y coma. ¿El segundo número qué es? B5. El tercer número es ¿qué? B6. El otro número es B7 y el otro número es B8. Vamos a ver si funciona así o es de otra forma. Entonces ya le dije que me sumara y él me sumó uno a uno. ¿Sí o no? Sí, señora. ¿Sí se dieron cuenta? Venga, lo voy a poner acá para que lo vean un poquito más, pero sin el igual. Oh my God. Acá. ¿Sí lo ven? Esto es haciéndolo uno a uno. ¿Sí o no? Pero hay otra forma de hacerlo. Hay otra forma de hacerlo. Otra forma de hacerlo es que en vez de hacer uno a uno, yo le doy el rango. Entonces yo le digo, súmeme desde B4 dos puntos hasta B8 y cierro paréntesis. Aquí no importa si es minúsculo o mayúsculo. ¿La cachan? Esto es definiendo todo el rango y esto es definiendo uno a uno. Puedo utilizar autosuma, puedo hacer número por número, puedo hacer B4 más B5 más B6 más B7 más B8. Puedo utilizar autosuma. Puedo utilizar lo que yo quiero sumar o puedo utilizar el rango. El rango si son valores consecutivos. Y si no, ya me toca de otra forma. ¿Hasta ahí quedó claro? Sí, profe. ¿Todo quedó claro? Sí, señora. Ok, entonces, ahora, digamos que yo quería sumar aquí también el 4, el 6 y el 7. Yo quiero hacer aquí la suma de esto con esto.
Entonces se hace diferente. Entonces yo digamos, voy a hacer una suma especial. Una suma especial. Entonces, si yo quiero hacer una suma especial, entonces pongo igual. Yo podría hacerlo de dos formas. Podría hacerlo de una forma súper chévere. Sería igual. Decirle, súmeme, ¿suma de quién? De B4 hasta B8, ¿sí o no? Hasta B8. Súmelo, ¿con quién? ¿Con la suma de quién? Con D4. Profe, es con dos puntos, no con el punto y coma. Ah, perdón, aquí sería el rango. O si no, solamente me sumaría esos dos. Muy bien, gracias por la anotación. Si yo le dejo punto y coma, ¿él me suma qué? ¿Dos? No, me queda mal. El B4 y el B8. Perfecto, me queda solamente dos. Okay. Ajá. Y aquí le diría desde el D4. D4 hasta el D6. D4 hasta el D6. Profe, no es necesario que pongas otra vez más suma. Solo con que pongas una coma, D4, dos puntos D6, ya lo suma. Ok. Podría también hacerlo con coma. Pero también hay alguna forma más fácil. No, yo como poner ser uno por uno. Subrayando. Yo le digo, le pongo igual. Y me pongo con el, no sé si es con control, creo que con control o con al, ya miramos. Con control. Con el control y con clic izquierdo. Entonces, él me selecciona, ¿correcto? Suelto y me selecciona lo otro. ¿La cachan? Sí, profe. ¿Vuelvo a hacerlo o está bien? Profe, lo podrías volver a hacer, es que se me cayó el internet en un momento. Tranquilo. Entonces, vamos a hacerlo un poquito más difícil. Aquí con este valor. 56. Entonces yo podría decirle, me paro acá. Igual. Después de que le pongo igual, me pongo control con el dedito, con la de la mano izquierda, y con la mano derecha, bueno, depende si somos zurdos o qué. Y con la mano derecha cogemos el mouse y con el botón izquierdo voy señalando el área que yo quiero. ¿Estamos? Pero no suelto el control. No suelto el control. ¿Sí quedó claro? Sí, profe. Sí, profe. Quiero saber si estamos haciendo... Oh, my God. Espérame que algo hice ahí. No pusiste la función. Ok. Igual. Suma. Abre paréntesis. Me vengo para el centro. Y subrayo con el control. Esto. Esto y esto. ¿Estamos? ¿O no? Mira lo que hice. Lo que me hizo el mouse. Yo no lo hice. Ay, Dios. Mira lo que me hizo el mouse. ¿Por qué no me deja copiar? Control C. Control B. Control B. Mira lo que me hizo el mouse. Me colocó rangos separados por punto y comas. ¿Yes? Sí, profe. ¿O no? Sí, profe. Gerardo, ¿viste salió? Ok. Entonces, si yo tengo esto, entonces hay muchas formas de hacer sumas. Es decir, si hay muchas formas de hacer sumas y hay más o menos otras 50 más, no puedo pensar que en un parcial Javier, Alexander, Alex y André Felipe me utilicen el mismo formato. Ay, profe, pero es que yo le cambié aquí el colorcito. Entonces ya quedó diferente, ¿cierto? ¿Será así? ¿Será que es cierto? No. Yo como que sospecho.
Entonces me dice, ay, no, profe, pues muy fácil. Pues entonces le agrego aquí una línea y la profesora cree que ya es diferente. ¿Sí o no? Entonces, ¿qué hace la profesora? Se vino y miró que Javier, que Alice y Andrés hicieron aquí una fórmula, pero aquí hicieron otra, pero aquí hicieron otra igual, pero aquí en cambio aquí esto es diferente y aquí se utiliza de 100 formas y aquí todo lo hicieron igual. Entonces, uy, no, ¿qué pasó? Entonces yo le digo, bueno, Alice está desjuiciada y está con los dos niños haciendo cosas que no debe. Pero eso sucede en otras universidades. Profe, pero pues bueno, no sé, digo. Señor. No sería, bueno, no sé. Señor. Para que compruebes eso, ¿no? O sea, ¿qué tal si una persona de verdad, tengamos un parcial y tengamos, no sé, usemos las mismas fórmulas? Lo que pasa es que cuando vamos a mirar en un parcial, estamos hablando que en un parcial no se trata de una suma. Ah, bueno, sí. Puede haber potencias, funciones, divisiones, cuadrados, y se puede hacer de tantas formas que me parece tenaz que todo, absolutamente todo, sea exactamente igual. Aquí estamos hablando de 6 formas, pero en este momento yo te puedo decir de la suma, te puedo decir también que se puede hacer de B4 más B5 más B6 más B7 más B8. ¿Sí? Y sigo haciendo cantidades de formas de hacerlo. O sea, de pronto por cada fórmula se puede hacer de 6 formas, o 7, 8 formas. Entonces estamos hablando de almas gemelas. Sí, profe, pero digamos, para un ingeniero de sistemas siempre va a buscar la forma más fácil de hacerla. Exacto. O sea, es ahí pero de todas es aquí esas funciones. Yo soy ingeniero de sistemas. Pues por eso. O sea, estoy diciendo, para hacer no, eso, sí, la forma okay. más fácil de hacer es con la función suma. Con la o sea, función uno no se va a poner a sumar uno por uno por uno por uno. Correcto. O sea, correcto. Listo. Se puede hacer entonces de la forma más fácil, que es con el rango. Correcto. Pero de pronto es que aquí él dio una respuesta, pero el otro dio un cuadro acá con las respuestas. De pronto aquí el otro lo hizo en forma horizontal, el otro lo hizo en forma vertical, ¿sí? No, o sea, que el problema no sería tanto como si de pronto las fórmulas, sino la ubicación. De todo. Digamos, si a mí de pronto alguien me dijo, no, profe, es que a mí no me gusta cómo usted trabaja, yo lo hago así. Y yo coloco aquí las X y aquí voy a colocar los valores de X. ¿La cacha? Y aquí la respuesta la voy a colocar. Sí, profe, sí entendemos. Y esta va a ser mis respuestas y entonces yo coloqué que acá hacia abajo iban a ser mis respuestas. O sea, lo más estético. No, cada uno trabajó como quiera. Mira que él trabajó horizontal y él trabajó vertical. Ahora él no me colocó las respuestas acá, sino de pronto, no sé, bueno. Para las prácticas que vamos a hacer aquí, normalmente vamos a utilizar las mismas plantillas. El favor que yo les pido es, porque no sé si tengamos en algún momento que volver a la presencialidad, entonces en un parcial, ¿cómo me van a hacer cada uno? Cada uno tendrá que hacer sus plantillas. ¿Ok? Entonces, por favor, no nos quedemos en esto. Lo que quiero decir es que sea lo más auténtico posible. ¿Estamos? Para las prácticas vamos a utilizar la misma plantilla. Y les voy a dejar, mire, trabajen esta plantilla y todo. Pero cada uno mate sus pulgas como quiera. ¿Hasta ahí estamos? Sí, señora. Bueno, ok. Mire cómo se hace copia de una hoja, para que sepan. Aquí le puedo poner el nombre. Lo voy a poner primera. Ok, clic derecho. Cambiar el nombre. Oh, my God. Espera, porque no me paro donde es. Se le da doble clic también, profe. Cambiar nombre y le vamos a poner primera. Ok. Pero si yo quiero una copia exacta, entonces, porque a veces cuando yo copio así, copiar y pegar, el formato no me lo deja, a menos que yo diga copiar con formato y bla, bla, bla. Entonces yo le digo acá, mover o copiar. Entonces yo le digo, crear una copia al final.
y él me cree una copia exactamente y me le pone el mismo nombre, pero lo va a poner aquí segunda. Y yo a veces lo hago de forma rudimentaria, pero es para que ustedes lo puedan trabajar. Y le puedo cambiar el color. Le cambio no solamente el nombre. Sino también le puedo cambiar el color. Para que de pronto sea, mira, la diferencia. Ahora, ¿qué pasa en la segunda? Entonces digamos que yo voy a eliminar todo esto. Clic derecho. Cojo todo y le digo eliminar. Yo no quiero nada de esto. Y aquí le digo borrar. ¿Sí supieron lo que hice? Control Z. Me paré todo en las columnas. Si quiero que me elimine todo al mismo tiempo, le digo clic derecho, eliminar. Si yo no quiero que me elimine todo, sino solamente me elimine esta parte, entonces sombreo lo que yo quiero que me elimine. No, yo quiero que me elimine esto. Entonces le digo borrar. Si le digo borrar, él me va a quedar la tabla y los formatos. A menos que lo borre de otra forma. Entonces yo más bien prefiero decirle, cójame todo, las columnas. Ah, bueno, ahí tendríamos que mirar cómo borrar formato. Entonces digamos que yo digo aquí borrar. Entonces si yo quiero eliminar la tabla, entonces hay varias formas de hacer. Me paro encima y le digo que por favor me coloque sin bordes. Pero le quitó la tabla, pero aquí está un formato de fondo. Entonces yo le digo, y sin colores, color cero. Pero ahí me lo dejó sin esta cuadrícula. Hay muchas formas. Me paro encima y le digo, por favor, sobrescríbame. O simplemente me voy y le digo, hágame la cuadrícula. Bueno, eso ya es cacharreando entre cada uno. Pero entonces yo le voy a decir aquí que me elimine esto. Ahora. Yo quiero que me haga X al cuadrado. Entonces, bueno, otra forma, yo no les había dicho, otra forma es con autocompletado. Entonces yo coloco el rango de dos números y yo le digo, cojo, vamos a hacerlo aquí. Cojo el 1 y el 2, lo sombreo y me vengo aquí para la puntica. Y hago autorrelleno. Y él me coge la misma secuencia. No sé si me hago entender. Otra vez. Digamos que fuera de 2 en 2. Pongo el 2, pongo el 2 y pongo el 2 y pongo el 4. Yo quiero que sea esa secuencia. Me paro en los 2, cojo la puntica y bajo. Y él me va a hacer cada 2. ¿La cachan o no? Sí, señora. Es decir, que si yo tengo que hacer 1000 valores, no tengo problema hacer uno por uno. Entonces hago el 1, digamos 1000 valores que empiecen desde el 40. Pongo aquí 41 y bajo, aquí voy a dañar el formato, bajo hasta donde quiera. Aquí me va a hacer 142. Autoformado. Este se llama una función que se llama autorrelleno. ¿Ok? Lo mismo lo va a pasar con enero, febrero, marzo, abril. Bueno, él me hace como las series, lunes, martes, miércoles, así sucesivamente. Ahora, si yo quiero, digamos que digo que la función empiece desde 40 hasta, me sume desde 40 hasta la 44. ¿Hasta ahí estamos claros? Yo quiero que me haga aquí. Entonces aquí pondría, bueno, aquí sería la X. Sería hacia los lados también se puede, ¿cierto, profe? ¿Señor? Hacia los lados. ¿Qué significa hacia los lados? ¿Qué? Sí, sí. O sea, ya... ¿Sumatoria? Sí. Horizontal. O sea, él se refiere también a alargar los números. Sí, hacia yo los puedo lados. Colocar aquí el 1 y el 2. El 1 y el 2 y simplemente acá, no soy la mejor, control Z. Entonces cojo todo esto y acá le estiro y me va a dar 1, 2, 3, 4, 5, 6. ¿Ok?
¿Estamos? Listo, profe. Listo. Ahora, digamos que yo quiero ahora el x cuadrado. El x cuadrado. Entonces, yo puedo hacerlo de muchas formas. Me paro aquí, en esta celda, y le puedo decir, ¿igual a quién? A B3 por B3. Hay otra forma, utilizando la función potencia. Ya vamos a mirar cómo aparece. De pronto aparece potencia. La potencia es una función que tiene dos parámetros, base, coma, exponente. Entonces sería, ¿cuál sería la base? B3, ¿sí o no? B3, sí. Coma 2. Lo que le estoy diciendo es que me haga lo que está en B3, siempre póngamelo a la potencia 2. Hay algunos que no se llama potencia, sino se llama exponente, que es diferente a la E, el Euler. Hay que mirar cómo aparece en su computador. Hay alguien que no le gusta y me hace B3 gorrito 2. También funciona. ¿Sí te das cuenta que estamos hablando de que se puede hacer esto de diferentes formas? Ahora, estamos hablando de los ingenieros de sistemas, como me dicen acá. Para mí, puedo utilizar esta o esta. Porque en ningún momento estoy siendo como ingeniero, para mí las dos son válidas. ¿Sí o no? ¿Estamos? ¿Chicos de sistemas? Sí, señora. O cualquiera que tenga la habilidad. Entonces, aquí yo puedo hacerlo. ¿Igual a qué? Ah, se me olvidó decirle. Funciones. Si yo no quiero aquí que me salgan automáticamente, me puedo ir para acá. Funciones. Entonces, él me dice, ¿cuáles son las más usadas? Estas son las que más utiliza la profesora. Pero no, yo quiero utilizar todas. Y depende de cada cosa. Esto será matemática, estadística, de hora, financiera, bases de datos. ¿De qué será? ¿Matemáticas? ¿Sí o no? O puede ser que sea también estadística, potencia. Vamos a mirar. Entonces yo digo, ¿qué categoría? Matemáticas. Aquí están todas las de matemáticas. Suma, truncar, seno, coseno, residuo, producto, potencia. Mire, aquí, potencia. ¿Qué dice? Devuelve el resultado de elevar un número a la potencia. ¿Sí te das cuenta? Entonces yo le digo, escogí, no sé si hice este muy rápido para que lo miren. Por favor, vuelvo y lo hago. Profe, no alcancé a ver, lo vuelves a hacer, por favor. Ok, me paro en donde voy a aplicar la función. Sí, vamos a poner aquí en un color amarillo. Perdón, amarillo. Me paro acá con el mouse. Me voy para función. Yo digo, voy a aplicar una fórmula. Mire que esto lo puedo correr. Esto es una ventana que puedo manejarla con el mouse. Entonces digo, voy a utilizar una categoría. Yo puedo utilizar una categoría de lógica, falso verdadero, de ingeniería, de financiera, de hora. Pero yo quiero utilizar una función categoría matemática. ¿Estamos? ¿Ok? Sí, profe. Escriba una breve descripción. De pronto, yo lo que quiero es calcular la potencia. Entonces pongo potencia. Ah, potencia. Pero si no quiero colocar ahí, entonces voy y la busco. Voy y busco una por una, ¿cierto? Entonces yo voy y busco y miro acá cuál será agregar, cuál. Busco. Y de pronto aquí vi potencia. Vamos a mirar si potencia es lo que yo quiero. Leo lo que dice aquí abajo. Devuelve el resultado de elevar un número a una potencia. Uy, eso es lo que yo quiero. Aceptar. ¿Cuál es el número que yo quiero que sea potencia, la base? ¿Cuál es? Si esto es x al cuadrado. ¿Cuál es mi potencia? La potencia debería ser 2, ¿no? No, la base, perdón. El primero es la base y después es la potencia. ¿Cuál es el número base? X. Pero en Excel, dígamelo en Excel. Acuérdese que en Excel cada celda tiene un valor. B5. Sí, B5. Yo puedo colocar B5 o si me parece tenaz, entonces yo más bien me vengo y lo señalo y le doy clic. Esta es la que yo quiero. Repito.
Yo podría colocar aquí B5 y me va a decir que es igual a 40, o me puedo ir y seleccionar qué es lo que yo quiero que sea la base. ¿Estamos? ¿Sí? ¿Cuál es mi potencia? Señora. ¿A qué potencia quiero? Al cuadrado. Al cuadrado. Mira que 40 al cuadrado da 1600. Aceptar. ¿Hasta ahí estamos? ¿Cuál fue la función que utilicé? Si no quiero utilizar esta función, más bien yo me las aprendo. Entonces digo, igual a potencia. Y mire, aquí me ayuda. ¿Potencia de qué? Pereza. ¿De quién? De B5. Coma, pero él me dice, no, mire, no se escribe coma, mire, abajo me dice, ¿se escribe qué? Punto y coma. Coma. Eso me está ayudando, mire, ahí me está ayudando. Y se cierra, eso es lo que me está diciendo. Enter. ¿Estamos? Que es la misma función que acabé de hacer. Pero alguien dice, uy, no, profe, qué pereza. Yo voy a hacer, ¿hasta ahí estamos? Estamos, chicos. Sí, señora. Entonces, alguien me dice, no, yo voy a hacer más bien B5 por B5. O si no, me lo hacen con el gorrito. Como quieran. Ahora, si yo hago, este sería X al cuadrado. ¿Cómo saco el cuadrado? Pongo el 2. ¿Cierto? Vamos a ver si aquí me lo deja. Y este cosito, le digo que me lo... bueno, aquí hay otra forma de decirle que si es superíndice. Esto normalmente aparece en otro lado. O si no, hago X por X. Por acá creo que aparece. Acá no me acuerdo dónde es que aparece. Aparece por acá. Ah, bueno. Aquí le puedo decir, simplemente me paro. Hago la X, hago el 4, digamos. Me paro en el 4, lo subrayo, me vengo para acá y le digo que sea un superíndice. O puede ser un subíndice. ¿Estamos? ¿Muy rápido? No, profe. No, señora. Ok, ahora. En la velocidad perfecta. Si esto lo hice así, si yo me paro aquí, él me hace un autocompletado. Si esto lo hice con esto, este me lo va a hacer con esto y este me lo hace con esto. Él me hace la correlación. Entonces me paro acá y le digo, bajemos. Y él me va a hallar. Este, si me paro, es B6 por B6. Este, si me paro, es B7 por B7. ¿Sí o no? Solamente haciéndole autocompletado. Y si yo quiero la sumatoria de los cuadrados, ¿a dónde tengo que ir? ¿A qué celda? A C12. A C12. Mira que aquí no tengo necesidad de hacer la autosuma, a menos que lo tenga. Aquí ya tengo la autosuma. Ah, bueno, esto lo tenía diferente. Aquí esto quedó mal. Entonces, ¿cómo hago para hacer una suma verdadera? ¿Sería quién? ¿La suma de quién? De B5. ¿Con quién? ¿Con B9? ¿Sí o no? Aquí me tocó porque ya bajé, entonces quedó diferente. Y si esta es otra la suma, ¿para qué me pongo otra vez a hacer la suma? Pues simplemente me paro acá. Si esta es la suma de este, el de acá me hará la suma de este. ¿Sí o no? ¿Sí o no? Sí, profe. Sí, señora. Entonces, me pongo para acá y le digo, oiga, hágame lo mismo. Esto es la suma de esto y este es la suma de esto. Mire que él me lo muestra. Y si yo quisiera sumar esto también, pues hago la suma. Entonces me paro acá y le digo, súmeme. Y me suma lo que está ahí. Pero pilas, él me está sumando hasta la 9. Por eso es que dice, uy, profe, le quedó mal. Pues claro, me quedó mal. Porque este me estaba sumando hasta la 9 y está la 9. Este me suma hasta la 9. Pero si yo quiero que me sume hasta la 10, ¿qué hago? Me paro y ¿qué le digo acá? Súmeme hasta la 10. ¿Sí o no? Sí, señora. Bueno, chicos, por tiempo,
¿Qué van ustedes a hacer? Van a ponerse a hacer ustedes a mirar un cursito en el CRAI, por favor. Hay cursito de inglés, ¿de qué? De Excel. Entonces van a mirar cómo hacer si yo quiero hacer la función, ¿sí? Si yo quiero que esto sea la función de X. Yo quiero que aquí me evalúe la función de X, ¿cierto? Y de pronto la función de X es igual a, no sé, al Euler, a la X. ¿Cómo hago para hacer Euler a la X? Entonces, ¿es igual a quién? A Euler. ¿Cómo hago para hacer potencia? Pilas para terminar. ¿Cómo hago para hacer potencia? Porque eso es una potencia. Va hacia la X, ¿sí o no? Chicos, ¿cómo lo haría? ¿Potencia de qué? Pues de Euler. De Euler, que es un valor. A la X. Coma. ¿A quién es la X? Bueno, no sé qué valor le... Bueno, no sé. ¿Qué es X? ¿Cómo que no sabes? B5. Ah, vas. Sí, ese, profe. Pues es que como pensé que solo era doble de la X y ya. Profe, es punto y coma. No es coma, sino punto y coma. Punto y coma. Ok. Pero él me dice, oiga, ¿y quién es Euler? No me lo reconoce. Tendría que buscar cómo se dice Euler. Entonces, simplemente, si yo le digo, trabájeme el Euler con 2 puntos de precisión o 3 cifras de precisión, 2.71. ¿Ok? Mira que el computador me está haciendo la respuesta en notación científica. Si yo la abro, no, porque es un número muy grande, es a la 17. Entonces, hay que mirar que mi procesador hasta cuántas potencias. Él siempre me va a dar, cuando va E no es un error, él me está dando la respuesta en notación científica. ¿Estamos? Si aquí fuera de pronto 1 y aquí 2, pues me da la respuesta. Euler a la 1 me da 2.71. ¿Estamos? Y aquí me daría toda la función. Démonos cuenta que él llega a un punto en que él ya no me puede mostrar más valores por el procesador que tengo. Entonces, si fuera un número muy grande, entonces él lo que hace es ponérmelo en notación científica. Si yo le digo con 3 cifras de precisión, sería 2,08 por 10 a la 17. ¿Sí o no? Esto es igual a 2,08 por 10 a la 17. Esto es lo que simboliza este valor. ¿Estamos? ¿Sí o no? Sí, señora. Sí, señora. Bueno, chicos, necesito que se pongan a jugar con esto. La próxima clase miramos otro poquitico nomás, pero cuando se trata de valores fijos. Pero necesito que sean unos duros en esto. Pónganse en hacer tablas, pónganse en hacer funciones, pónganse en hacer cuadrados, pónganse en hacer suma de cuadrados, pónganse a hacer suma de la multiplicación de A por B. Digamos que esto sea aquí un Y y aquí que fuera, digamos, insertar. Que aquí fuera un Y y aquí fueran unos valores específicos. No sé, aquí puede ser que sea este valor, y aquí este valor, y aquí este valor. Entonces, ¿cómo haría? Se aumenta, insertar, ¿cómo haría X por Y? Entonces, ¿cómo lo haría? Ah, entonces simplemente igual a X por Y, o haría la multiplicación, y después haría hacia abajo. Y si quiero la suma de la multiplicación, pues simplemente lo que hago es irme para acá. Y ya, y lo hallo. Pues vamos a trabajar Excel. ¿Qué tarea tienen para la próxima clase? Excel a la lata. Excel a la lata. Excel a la lata. Acuérdense que vamos a ver, necesito que me vuelvan duros en esta. ¿Cuál es la tarea, profe? ¿Excel qué? ¿Cómo? No, o sea, discúlpame, pero es un término que utilizo. A la lata. Ah, ya entendí. Tranquilo. Entonces,
necesito que me estudien Excel, Excel, Excel y sean unos duros en Taylor y errores de Taylor. Errores cuando utilizo series de Taylor. Entonces, la próxima semana, la próxima clase, entonces ustedes me van a decir, listo, profe, vamos a mirar un poquito de Excel, vamos a mirar un poquito de Taylor, me explican cómo sería hacer una función en serie de Taylor, cuáles errores quedarían, cómo, por qué quedarían errores, cómo así, ta, 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 cómo se calcula el error, de qué orden. Esa sería la tarea. Si la profesora en los links que les dejó, que no los puse hace poquito, entonces revisen y ahí también algo de series de Taylor y errores. Y si no, busquen por favor en el CRAI muchos libros de métodos numéricos, muchísimos análisis numéricos, métodos numéricos, lo que quieran, métodos numéricos con Excel, también ahí creo que esto, o Excel aplicado a los métodos numéricos, en fin. O simplemente cursos de Excel y para la próxima clase, para ver si ponemos en forma con el cuento de Taylor y todo eso, porque vamos a tener que empezar a trabajar algunos ejemplos. Chicos, Dios los bendiga. ¿Vamos bien en la clase o hay algo que hayan quedado confundidos? Oh, bien, profe. Gracias. No, gracias. Gracias, profe. Gracias, profe. Hasta luego. Feliz día, gracias, profe. Hasta luego. No, Dios los bendiga. Hasta luego. Gracias, profe. Hasta luego. Luego, gracias. Hasta la próxima. Próxima. Con foto.